Buenos días a todas las comunidades aquí presentes. Para nosotros es un honor en este momento estar junto a los compañeros de Calachapetón, Martín García, Ranchadero. Y déjenme decirle, mis queridos compañeros, valió la pena atrincherarse. Aunque no es lo más correcto, es el único legado que la Constitución le ha dejado al pueblo. Pero vamos a esperar que las autoridades no esperen que las comunidades se atrincheren para que puedan trabajar y hacer las cosas, sino que están en el deber, porque así lo consigna nuestra Constitución. Nosotros a nuestra parte, vengamos a la zona costera, allá falta unos tramos de carretera por hacer, que comprenden desde Villa Elisa hacia Punta Rusia y desde Las Canas hacia el Manantial, que el ingeniero aquí presente, Pedro Juan, tiene conocimiento del asunto. Y nosotros entendemos que eso es prioridad, porque nosotros también somos la zona productiva y no podemos seguir en pleno siglo XXI en carretera en ese estado. Además de eso, nosotros vivimos un Estado de Derecho en la República Dominicana que nos permite a todos los dominicanos y dominicanas trabajar en paz y en comunión y en armonía con lo que necesitamos cada dominicano, que son bienes y servicios. Muchísimas gracias. Buenos días, aquí estamos la comisión junto a la gobernadora, al senador de Montecristi, senador, gobernador de Valle del Mao, y todo aquí la comisión, junto a Pepín aquí, que fue enviado por el ministro de la Pública, encargado de la mano derecha del ministro de la Pública. Estamos aquí hoy cumpliendo con lo que dijo el ministro, que el sábado a las 10 de la mañana estaba en Calachapetón, esterilizando los helicópteros para venir a ver la carretera. Ahora esperaremos en Dios que estas dos semanas que dijo el ingeniero Pepín, se haga todo para que se hace rápido, porque verdaderamente no aguantamos más. Estamos trabajando por ahí la guagua porque no podamos dejar el pueblo votado. Pero de lo contrario, nosotros decimos también los dejamos votados eso hace tiempo, que los vehículos no van a estar. Pero como dijo el presidente Danilo Medina, que iba a hacer lo que nunca se ha hecho, él va a hacer la carretera para cumplir con esa palabra que de hacer lo que nunca había hecho, que es la carretera Mao, Guayubín, Copey y la parte de Martín García. Muchas gracias, esperamos en Dios que la carretera haga con el ingeniero Pedro Juan, que es un ingeniero que trabaja, yo sé que trabaja bien, de esta carretera sea un éxito para este pueblo que tanto le necesita. Buenas tardes, señores autoridades, señores gobernadoras, señor senador, señor Bielú, señor síndico de Calachapetón, las señoras representantes de la plantación del norte, a todas las comunidades de Calachapetón, Cerro Gordo, Vallagüita, Ranchadero, Mangagua, Yubín, Martín García, Copey, La Matanza de Santa Cruz y Gozuela. Le damos las gracias, señor presidente de la República, Danilo Medina, porque en nombre del señor secretario, ministro Gonzalo Castillo, se confió en el ingeniero Pepín para venir a palpar, a ver las condiciones inhumanas que están en esta carretera de Copey a Mao. Señor presidente, gracias. Gonzalo Castillo, gracias. Gracias, Pepín.
Pero gracias a Zaida Tejada, gobernadora, y a Luz Senador, y al pueblo de aquí de Mangá, Sanchadero, Guayubín, porque se comportaron como gente trabajadora y gente humilde, y le dijeron a Danilo, por favor, Danilo, construye esta carretera que tiene más de 40 años sin construir. Muchas gracias y saludos a todos. Mira, nosotros como Conatra, como guajueros, damos las gracias al presidente, al ministro de Obras Públicas, y en especial al gobernador y al senador de Montecristo, que fueron a los servicios, fueron las primeras autoridades que nos hicieron caso y que hicieron los contactos entre Obras Públicas, el presidente, y los sindicalistas, y los bananeros, y los de plantación, y los productores, o juntas de vecinos, y el pueblo que apoyó ese movimiento, porque nosotros somos los que transportamos al pueblo, el pobre, el trabajador, somos los que no aguantamos más la financiera de los bancos. Esperamos entonces, y confiamos en el presidente Danilo Medina y en usted, que delegó el ministro de Obras Públicas, José Castillo. Creemos que es un hecho y en nombre de los grupos populares, de los sindicatos, la Junta de Vecinos y demás, damos las gracias, reiterar las gracias en nombre de este pueblo. Okay.